Bienvenido a un nuevo capítulo de la vida de un Bitcoin Trader. Hoy es fin de semana, pero tú sabes que Bitcoin nunca duerme. Bitcoin y criptomonedas se están negociando las 24 horas del día. Eso es bueno, pero también malo, porque realmente nunca puedes descansar. Sin embargo, a mí me gusta porque así no dependes de los horarios de la bolsa, cuando abren en Asia, cuando cierran en Nueva York o lo que sea. Bueno, eso lo vas a ver hoy. Vas a ver una cápsula también educativa. Vas a ver cosas que nosotros hacemos cuando no hacemos trading y obviamente vas a ver trading. Vámonos. Buenos días. Hoy es domingo 19, son las 12 menos 10. Aquí estamos, domingo, el día del Señor. Alabado sea Dios. Estamos haciendo scalping. Tengo ahora mismo dos operaciones abiertas. Si quieres acercarte, por favor. Tenemos abierto cortos en NIR por contratendencia en un minuto. Hemos abierto aquí arriba, ya estamos en stop profit. Tenemos un 20% de ROI y luego tenemos BTC. Siempre compagino un scalping de alerta con un scalping de BTC. Siempre tengo dos posiciones abiertas y este nos está dando un poco de guerra, pero bueno, ahora entrará en razón y nos dará lo que nos debe. Entonces, esto es simplemente la intro. Cuando vaya a abrir una operación, empezamos de cero y lo vemos. Vale, vamos a abrir posición short en XTZ, porque ha saltado la alerta, entonces nos vamos a Binance. Tenemos todo cerrado ya, así que podemos abrir hasta dos. Vamos con XTZ. A ver qué nos sorprende. Va a ser un corto, vamos a intentar que corrija todo esto. Entonces metemos el primer 1%, vamos a meter un 2% directo a mercado. Aquí, mercado, 2%, vender. Vale, ya estamos dentro. Ahora vamos a ir colocando compensaciones por si el precio nos va en contra. Entonces cogemos la regla, sumamos un 1,5%. A mí me gusta meter el doble desde la primera compensación. Entonces en 6,73 ponemos límite, en 6,73,7 vamos a meter un 4% del capital en venta. Vamos a volver a poner otra compensación al 1,5, 6,74,5. En 6,74,5 volvemos a meter otro 4%. Vale, y vamos a meter otra compensación en 6,84,9. Esta ya va a ser más agresiva, vamos a meter un 10%. Vale, ya tenemos el mapa de órdenes en el gráfico y lo bueno es que nos coja compensaciones para cargar de volumen, porque ahora mismo vamos muy poquito cargados. Vale, entonces la vamos a seguir en directo. Cuando dentro de 10 minutos revisamos, porque estar aquí mirándola todo el rato va a ser un poquito aburrido para ustedes, así que cuando haya acción, ¡pum! Sigue yendo a favor, entonces eliminamos el stop y ¡uy, qué rico, mami! Y lo vamos a poner sobre el máximo de esta vela, que es 6,578. Seguimos aumentando la garantía de 6,578. Ahora ya es un poquito más lo que nos garantizamos, pero nos está dando la razón. Fijaos qué velita más rica en un minuto. Entonces, tiene que cerrar esta vela para seguir bajando el stop, porque ahora esto tiene volatilidad esta vela y nos puede dejar mechazo. Pero bueno, ya tenemos garantizado, digamos que una cena en un sitio más o menos, un menú McDonald's con extra de ketchup. Una variante de scalping, que es que hemos subido el gráfico a 5 minutos y veo que todavía tiene posibilidad de giro, tiene posibilidad de retroceso, puede buscar origen, si no gira aquí. Entonces, como tenemos todavía aquí 350 puntos a ganar y tenemos la posición tan a favor, vamos a doblar, verán cómo baja el precio, es que está muy arriba, no se ve, pero lo que hacemos es a mercado, le tiramos otros 50.000, lo vendemos a mercado. Vale, ya tenemos la orden, han visto que ya el precio está aquí. Entonces el beneficio es el mismo, pero vamos doblados de capital. Ya vamos con un capital importante.
pensando en que puede haber giro, y si no, que nos saque aquí y nos va a sacar con más beneficio del esperado para un scalping. Está durando mucho este scalping, por eso estoy haciendo estas variantes. Normalmente son 8 o 10 minutos, pero cuando se me va a 15 o 20 minutos y tengo la posición a favor, ya busco ampliar y rascarle lo máximo al mercado. Es posible que no salga bien, pero en el peor de los casos tenemos dos veces el beneficio garantizado en medio de una operación. Por eso asumo ese riesgo adicional. Bueno, siguiente movimiento lógico, adivinen. Vamos a volver a bajar el stop sobre el máximo de esta vela. 47.357. Quítate de aquí, por favor. Ahora, 47.357. 357. Vale, y nos va a sacar... Algún día nos sacará. Algún día nos sacará. Entonces ya lo que hemos conseguido con esto es aumentar la ganancia garantizada de este trade, que se nos está dando muy bien. Y ya está. Pasos lógicos y esperar a que nos saque o que nos haga un gran trade. De momento ya lo es, ya lo es. Pase lo que pase, ya está una operación muy bien hecha. A ver, el scalping, si lo están viendo y parece... No es, sé que quiero transmitir sencillez, pero esto es un nivel muy avanzado de trading. Por favor, no entren a lo loco en scalping. Requiere muchos conocimientos y automatizar este tipo de decisiones tiene muchas horas de trabajo detrás. No crean que es entrar al gráfico y tirar líneas como loco. El scalping, poca broma. No lo hagan sin la supervisión de un adulto. Tercera operación del día, vamos a abrir largos en BTC sobre el Golden Pocket de 0.618, después de comprobado que ya está a soporte. Es muy agresivo, es un largo muy agresivo, así que vamos a ir con mucho cuidado. Vamos a abrir la mitad de la posición habitual a mercado. 25.000 compramos, ya estamos en mercado. Vale, de momento no ponemos stop, vamos a poner la compensación, una compensación por si hay mechazo, y esto lo medimos así, desde el mínimo. Vamos a tirar. En BTC no se tira 1,5, se tira a 0,20 más o menos. El mechazo puede llegar aquí. Y si nos lo coge bien, y si no, pues nada. Entonces 47.238 limitada. 47.238. Y vamos a doblar capital aquí, en compensación. Vale, compramos. Tenemos aquí la línea, tiene que salir ya, ya está puesta. Vale, nos entra directamente a favor. Todavía no podemos hacer nada. Era una entrada muy lógica. Se apoya en soporte y vuelve al alza. BTC en minuto tiene esto, que te hace 100 puntos en 2 minutos. Entonces, como verán, ya la posición la tenemos a favor, está corriendo a favor. Y ahora en unos minutillos subiremos el stop. A lo mejor encuentra batalla aquí, pero bueno, vamos a verlo. No podemos saber el futuro. 3 BTC, el siguiente paso lógico nos ha ido a favor. ¿Qué hacemos? Como hemos abierto solo la mitad de la posición habitual, porque era muy agresivo, que lo hemos dicho hace un minuto, lo que hacemos es recargar. Entonces recargamos para completar la posición habitual a mercado. Y verán que esta línea de aquí sube más o menos hasta aquí. ¡Punk! Vale, entonces nuestro precio de compra ahora mismo es este, está muy ajustado. Entonces, seguimiento para poner el stop por encima de la línea verde en cuanto confirme que rompe esta zona de confluencia. Y si no la rompe, pues compensamos. Esta compensación sigue siendo válida, no la tocamos. Vamos a poner una compensación aquí. 47.304, limitada. 47.304, la ponemos de paquete estándar. Vale. Vale, ya ha roto, ha confirmado esta ruptura. Recuerden que estamos trabajando en gráfico un minuto, por favor. Entonces, vale, todo sigue curso habitual. Vamos a ver en TradingView dónde nos puede llevar. Como verán, ha encontrado demanda en 0.618, pelea en 0.5, la proyección habitual o la proyección, el escenario más probable de este trade será algo así. Por lo menos a un 0.5, 0.382 intentaría llegar. Vamos a ver zonas de confluencia de precio para buscar un objetivo real o más probable. Vemos aquí una zona de confluencia de precio. Vale, vamos a poner... Aquí empezaremos a deshacer. Si llega. Sí, va a llegar. Va a llegar. Vean que la vela nos está siguiendo el escenario. Vamos a cambiar a Binance. Todavía no subimos vela a vela. Vamos a dejar que desarrolle un poco más y ahora volvemos. No está haciendo lo esperado.
esperaba una explosión más pronunciada. Vamos a ver si esta es la buena, pero ha vuelto atrás y no, estas cosas llevamos en mercado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, llevamos 17 minutos al mercado y no nos está, estamos en positivo, pero tampoco es algo para tirar cohetes. Entonces vamos a quitar las compensaciones porque no nos, si las van a buscar ya no nos van a tener en mercado. Quitamos compensaciones, dejamos correr el trade, pero le falta fuerza, tiene que romper ya. Y si no, cerramos en positivo, un beneficio McDonald's con patatas, grandes, de las grandes. Vale, tenemos alerta, short Tezos, vamos a ver si cumple requisitos, nos vamos a Binance, nos vamos a XTZ, USDT, TTT, ¿qué estoy haciendo mal? No estoy haciendo nada mal. Vale, van a ser cortos, tiene que cumplir requisitos, vamos a ver si los cumple, aquí hay más de un 5% de subida en menos de 30 minutos, así que hacemos lo de siempre, yo empiezo un poco más agresivo, entramos a mercado con un 2% del capital, un apalancamiento 20x cruzado, aislado, short. Si se fijan, teníamos una orden aquí, esto hay que tener mucho cuidado, cuando se cierra una operación hay que eliminar las órdenes anteriores. Esta la hemos trabajado hace una hora y nos ha vuelto a dar entrada, así que seguimos. Lo de siempre, ABC de scalping, compensaciones al 1,5, 6,872, cambiamos al límite, 6,872, con un 4% del capital, vender, compensamos, ponemos otra compensación, por si tenemos un mechazo que nos las coja. Todo esto saben de quién lo ha aprendido, ¿no? Todo esto lo ha aprendido de Susana. 6,97,3. 6,97,3 y Susana me va a regañar, pero yo soy un poquito más agresivo. 8% vender. Y colocamos una última y vamos a repetir 8%. No vamos a sumar 16 porque entonces ya estaríamos pensando casi en ataque y no tenemos todavía argumentos para meter compensación de ataque. 7,079. 7,079 y repetimos el 8%. Tenemos tres compensaciones. El mapa de órdenes ya está creado. Ahora tenemos que esperar que esto se corrija. Vamos, no, a Susana no le gusta hacer esto, pero yo siempre o suelo mirar a ver si tenemos algún. No me gusta verlo aquí. Vale. Vale, vamos a esperar que vaya comiendo retrocesos o vamos compensando. Vamos a echar un vistazo a la orden que tenemos abierta en BTC. La tenemos en positivo. Oh, mamá, la tenemos bien en positivo. Ha roto, esto ha roto. A nuestro favor. Cambiamos el gráfico. Bien, hemos dicho que esta zona de ruptura era posible. Aquí la tenemos. Entonces, ahora sí vamos a empezar a subir stops. Ya tenemos el beneficio del día de la operación más que satisfecho. Entonces vamos a empezar a proteger. Lo normal sería mínimo de esta vela, pero vamos a ser más tolerantes. Vamos a hacer mínimo de esta vela. 4,7, 4,6,7. 4,7, 4,6,7. Nos garantizamos un beneficio de $82, así que eso no nos lo quita nadie. Lo tenemos aquí. Iremos subiendo. Vamos a ver cómo se desarrolla el arranque de X de Tezos. Es poco capital, pero es poco capital porque la primera entrada siempre es poco capital. Esperamos a que nos coja compensaciones. Vale, está todo en orden. En un momento seguimos informando. Vale, acabamos de ver que estábamos en contra, ya estamos a favor, así que no vamos a perder ni un minuto más. Cambiamos a XTZ. Ya estamos en XTZ. La tenemos en positivo, $100, nos vamos a comer. Hasta luego, ha sido un placer. Day de X. Day de X todavía la tenemos. Fíjense, aquí me podía haber cogido esta compensación, hubiera sido relindo que me hubiera cogido esta compensación, pero se quedó muy poquito. Aquí tenemos algo totalmente asumible, vamos a dejar, no, ya no pienso en compensación de ataque, vamos a poner un stop, vamos a poner un stop, 14,782, vamos a poner un filtro, 14,789.
vamos a garantizarles una pérdida que es, no me gustaría que fuera así, no va a ser así, pero vamos a ponerla ahí, ya está en positivo, y entonces le decimos, le damos un beso en la frente y le decimos hasta luego. Ya hemos hecho la mañana, son 7 operaciones, han salido las 7 en positivo. ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¡Lo logró! ¡Lo logré! Normalmente son las 1:40. Ayer decidimos, entre Ron y yo, que hoy le íbamos a pegar todo el día al scalping y porque tenemos el día más tranquilo, no tenemos visitas. Entonces ahora pedimos algo de comer porque doña Olga no está con nosotros. Viene mañana, que ya la echamos de menos. La echamos de menos desde el momento en que se fue. Entonces, hoy estamos tradeando todo el día y no es solo lo que se ve de piscina y eso. Son muchas horas de trabajo. Lo que pasa que para grabar un reality, pues es verdad que queda bonito la piscina, pero créanme que detrás del ocio hay 12 horas de trabajo al día. ¿Qué momento? Hay una pared de ventas. Sí, por ejemplo, aquí en 849, sí hay una gran cantidad de gente que quieren vender o abren un short que me favorece. ¿Me lo puedo hacer más grande ese? ¿O sí? Este es un short muy interesante. Aquí, por ejemplo, ves 880, hay muchos vendedores aquí. 850, muchos vendedores. 846 también. Y aquí en el otro lado no ves este tipo de paredes, donde hay una gran cantidad que puede impulsar el precio para arriba. Aquí hay una resistencia que no puede pasar. Lo intentó, otra vez baja, otra vez está intentando, pero... Bueno, yo lo dije hace 3 días. Ahí estaba el Ethereum, creo que en 3600. Dije que va a bajar. ¿Ves? Ahí está. Ahorita está a 3336. Buenas tardes, son las 5:05 y vamos a abrir sesión de scalping. Va a ser una sesión corta, 2 horas y media más o menos. Esta mañana hemos estado de 7 a 2, dándole fuerte y duro y flojo y todo. Y ahora vamos a tomar un café para hacer una sesión corta, 2 horas y media. ¿Y un resumen de lo que pasó esta mañana? ¿Qué fue? Esta mañana hemos hecho 7 operaciones, las 7 operaciones han salido en positivo. No es ni menos habitual ni más habitual, es una mañana normal, lo importante es que hemos hecho las cosas bien. Entonces, como he dicho antes, si me hubieran saltado los 7 stops, estaría igual de contento que estoy ahora, porque las operaciones han sido correctas. Entonces, vamos a preparar café para los 3 y nos ponemos a ello, nos ponemos a ello. Os iré dando las... hacemos seguimiento de las señales para que las veáis cómo tradeamos en un minuto, ya lo habéis visto esta mañana, así que vamos a seguir. A ver si el rey nos da otros $700 y cerramos un día, un domingo, de esos que dices, ¡mamma mía! Atom se ha convertido en el trade del día, no lo esperábamos, entramos sin expectativas, pero nos está dando todo lo que queremos y más. Entonces vamos a seguir protegiendo, máximo de esta vela, 43.327. 43.327 y no me van a dejar mentir, aquí nos estamos garantizando $750 de beneficio. Esos ya no nos los quitan. Este trade ha sido una maravilla. Y nos van a echar. Échame. Estamos fuera. Bingo.
Y esa es la última posición que tenías abierta. No, nos queda BTC. Pero es una exposición, bueno, pequeña. No es una exposición pequeña, pero no tengo ningún... No me preocupa en absoluto. La cerraremos, nos quedan 15 minutos y si no, la cerramos, como decimos en España, a capón. Buen día. Wow, muy bien. ¿En cuántos días? Hoy. No, pero el primer número no es de hoy. El primer número es la apertura de hoy. Los 9.000... 700... Eso ha empezado esta mañana. Con eso ha empezado esta mañana. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Ha sido un día espectacular. Muy bien, ¿eh? 12, felicidades. 12. Ya puedes pagar hoy todo tú. Ahora hacemos... Bueno, vamos a hacer el resumen ya. Ha sido un día poco común, ha sido casualidad, me gustaría haber tenido un poco de todo, alguna dificultad. Hemos tenido un ataque solo, una compensación de ataque, que es cuando ya tenemos la situación muy complicada y tenemos que meterle el doble del margen de lo que llevamos para compensar fuerte y salir sin pérdida. Hemos hecho 12 operaciones, 12 en beneficio, 100% de fiabilidad hoy, efectividad. No es habitual. Porque los pares, el par BTC siempre, la fiabilidad es un 70% la que tengo y ha sido un día espectacular, ha sido suerte. La siguiente sesión, si grabamos mañana, tendremos algún error para que vean que perder es parte del juego. Pero está todo, son operaciones correctas todas y ha salido muy bien. Y Ronnie, hoy no estuvimos tan pendientes de lo que hiciste. Pues. No, yo estoy ahorita sacando cuentas de... una cosa y no estoy haciendo mucho trading. Sí, un poco aquí, pero nada tan enfocado como el amigo David. Él se llevó la tarde hoy y por eso tiene el honor de pagar hoy la noche, la cena y todo lo que vamos a consumir. Felicidades. Gracias.